Hey, ¿qué tal amigos? Muchísimas gracias por regalarme su tiempo. Espero como siempre que este video les encuentre con muy pero muy buena salud. Mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de este juegazo que es Lies of P. Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor házmela saber en los comentarios y como siempre, si pudieras echarme la mano con darme un like o el que te suscribas, créeme que algo tan simple como eso para mí contaría muchísimo. Pero bueno, entonces sin tardarme más, acompáñame. Bien, ok, so llegamos a esto y nos acaba de decir Sofía que aquí hay una marioneta peligrosa, temible. Oh, qué loco se ve esto, se ve medio maniático. Oh, man, parece que le está entrando. Aquí hay algo bueno. ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¡Oh, qué buena onda! Otro Stargazer. ¡Ah, qué bueno que no llegué allá por gusto! ¡Ay, mira! No había visto que aquí hay alguien. ¿Es otro marioneta? Vamos a subirle a la capacidad. La verdad, no me gusta lo lento que estamos. Sí, el peso, ¿verdad? Nos ayudó con el peso. Estamos demasiado lentos, man. Vamos a ver qué onda con este cuate que está acá. Hola. Welcome to Krat, Bienvenido a visitor. Krat, dice. I didn't think there were any Yo no stalkers pensé left que to era fight the ninguno de puppets. los stalkers, dice. You didn't hear? ¿No escuchaste? Figures. Me mal The imaginé. whole organization Toda la fell organización apart. se All desmoronó. that's left are Solo wannabes quedan and amateurs novatíos who think they can fight de on their medio own. que creen que pueden You pelear want to por su buy cuenta. something while you're at the Compra algo festival. durante la estancia en el You festival, can't dice. rely on yourself alone. No puedes contar con solo con tú mismo nada más, dice, como con tus propios recursos. Que te, se ve medio. Se ve loco este cuate, ¿ah? Se mueve como marionetas, o yo no creo que sea Out humano. here alone, you could use some Mercader help. ambulante. Here's a festival gift for you. Now get yourself something Oh, useful. me dio un regalo. A ver qué vende este cuate. Célula arrojadiza. Una batería de alto rendimiento que se puede lanzar. Inflige daño de fulgor eléctrico en la zona de impacto. Ah, es como una bomba, me imagino. Ok, esto es para abrasivo de fulgor eléctrico. ¡Oh! Tal vez esto le podemos aplicar electricidad a nuestra arma. Oh, ven, aquí podemos agarrar otra arma también. Esta es la que tenemos. Uf, tal vez esta, probamos esta. Es un poco más rápida. O esta. Nah, rapier nunca me ha gustado en realidad la manera de usar rapiers. ¿Cuánto vale? ¿300? Tenemos 519. Me dan ganas de comprar esto también. Para darle electricidad a nuestra arma. Se ve como que nos pudiera ayudar mucho ahorita, ¿no? Ok. Presentamos a la marioneta de desfiles. No, eso no me gusta para nada. De verdad que no hace nada de ruido cuando da vueltas. ¿Será un bug, tal vez? Porque el juego está tan bien hecho que se me hace raro eso, la verdad. Esto estará aquí solo para practicar. Out here alone. Oh, es para practicar eso.
Ok, letal. Si lo bloqueo bien, si le hago un bloqueo perfecto, luego le hago R2 y con R1 le puedo hacer. Ahí está. Ahí está. Bien, ok, y podemos recargar nuestros poderes. Ah, este es el que siempre me... Ay, cabrón, ahora sí me dio. A ver, no sé si se está recargando en el arma, quiero ver. Ahí está, ese sí le hice bien. Ahí está. Bien, ok, yo creo que ya estamos bien. Oh, lo que tengo que hacer es equipar nuestro... Bien, ok. A lo que te truje, chencha, ¿saben qué? Vamos a ver, solo para grabar. Estoy nervioso. Eso se dio bestia. Eso estuvo suave. Qué bueno que la abrimos así. Oh. Está grandote. Maestro del desfile. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, man! Ok, tengo que acostumbrarme a sus movimientos, a la velocidad. Oh, come on, game. ¡Oh! ¡Vamos, Jay! ¡Vamos, Jay! Okay. Oh, come on, Jedi. Ese ataque lo ves venir rápido. Oh, man. Ah, lo bueno es que el ataque, el daño que me hace, se lo devuelvo. Le hice daño, ¿ah? ¿Eh? Oh, él me hizo mucho más daño. Ok, lo llevo casi a la mitad, no estamos mal. ¡Oh, no! ¡Oh, man! Oh, man, ya sacó. Ya se alocó, ya se alocó. Ahí está. ¡Yeri! ¡Yeri! Ahí quedó. ¡Oh! Oh, okay.
Vamos a darnos, darte vida, date vida, Yeri. Y ese lo vi venir de lejos, Jerry. ¿Qué pasó? Oh, eso no lo estoy viendo para nada. Oh, Jerry. Ya valí. Ok. No llegué, no estuve tan mal. Me desespera lo lento que es, nuestro personaje es demasiado lento. Pero pues también es quizás por el arma, ¿verdad? Tenemos que darle más. Ah, ok, eso sí, eso es como en Dark Souls, ok. Ok, tengo que ponerme cabrón para bloquear. Es lo importante, aprender a bloquear perfectamente. ¡Ay! Ahí sí la regué. Jerry, ¿por qué no bloqueas? Ah, oh, come on, Jerry. Ahí está, no me he dado cuenta de eso. ¿Qué? ¿Le gané? Oh, wow. Yo ni siquiera estaba viendo la vida de él. Nada más estaba viéndolo para ver cuándo bloqueaba. Yeah. Le gané. Qué buenísima onda. Uy, yo ni en cuenta de qué bajo lo llevaba. Porque estaba. Mis ojos estaban arriba, nada más viendo cuándo bloquear. Ey, el bloquear no está tan difícil. Simplemente. Lo que uno tiene que hacer es bloquear antes de lo usual. En juegos como Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, uno bloquea en el momento exacto que viene el golpe. En este juego uno tiene que bloquear antes del golpe. Wow, qué buenísima onda. Ok, vámonos. Wow, el mundo está suave, la verdad. El mundo sí lo hicieron muy, muy bien. Ahí está, Krat, ya llegamos. Perdón, Krat, hotel, el hotel de Krat. Krat, hemos bien, estado en Krat. Eso, ya estamos llegando al hotel Krat. Ah, no se quiebra, ok. ¿Hay enemigos acá? Para acá. Ok, tope parece. Que no hay enemigos acá, ¿eh?
Wow, bloquearon todo este camino. Verdad que qué falta de. Ahí tenían una oportunidad en haber hecho eso, como haber hecho gente corriendo o de repente que nos topáramos con alguien escondiéndose y que no puede pasar hasta que matemos a los marionetas. Ah, ¿está con vida? ¡Ah! ¡Oh! ¿Le podemos hablar? No puede entrar, energía agotada. Oh. Oh, no se puede levantar, ¿ah? ¿Eh? Hotel Krat, el mayor lujo que ¿qué? Experimentarás jamás desde el capricho. Desde el capricho de un día inolvidable. One more thing I should Una mention. cosa más debo decir. The hotel's security La seguridad del hotel excludes puppets like you. no le permite la entrada a panditas So como you'll have tú. to lie Tú tendrás to que get mentir. inside. Oh, para poder You're entrar. a special puppet Tú after eres all. una marioneta especial después de todo. Ajá, como diciendo que en realidad no estamos mintiendo del todo, porque tampoco somos una marioneta normal. ¿Verdad? O querrá estarnos, o querrán, o será que nos está diciendo que somos una marioneta especial y que por eso podemos mentir. Wow, qué grandísimo se ve ese hotel. Wow, hay un montón de marionetas muertas aquí. No habrá nada alrededor. Oh, ahí hay algo. Qué raro que no hay enemigos. Piedra de luna oculta. Oh, ahí hay algo más. No hay ningún enemigo. Qué raro. Damos la bienvenida al santuario del Gran Pacto. Identifíquese. ¿Quién es usted? ¿Marioneta o humano? Humano. Vamos a hacerlo. Ah, cuarta ley del Gran Pacto. Una marioneta no puede mentir. Oh. Bienvenido al Hotel Krat. So, básicamente hay algo especial de nosotros porque nosotros sí podemos mentir. Ah, qué interesante. Bien, llegamos al Hotel Krat. Se ve increíble, increíble, majestuoso. Vean, hasta tiene un monorriel, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Un teleférico? No estoy seguro cómo se llama eso, se me olvida. Lies of P. Bien. Oh, es un cutscene. Oh, qué suave. Oh, ¿cómo encontrar un Ergo quizás? Ese es Gepetto, tiene que ser Gepetto con sus marionetas. Oh, y le estaba poniendo Ergo. Soy Gepetto, es alguien. Oh, vean, ahí está cuando. Para la entrada al hotel. Gepetto es alguien importante en el mundo de Krat. Tal vez él fue el que inventó todos los marionetas, quizás. Bienvenido a Krat. Oh, miren el chavito. Oh, vean la nariz cómo se le distorsiona. Oh, y es cuando se enloquecieron. La fregada, ¿se imaginan qué horror?
qué loquera. Eso, algo así es que yo quisiera que hubiéramos visto. Oh, aquí está el desfile. La marioneta, el líder de desfile, no sé cómo se llamaba. Wow, algo así es lo que yo quería ver. Gente escondiéndose. No, tratando de no hacer ruido. Oh, eso ocurrió, todo eso. Y luego llegó a nosotros. Este director va a hacer cosas grandes, va a hacer cosas especiales, porque se nota que se esfuerzan todos los de este equipo en hacer algo especial. Wow. Bien, so ya llegamos al Hotel Krat. Oh, vean qué muñecota esta. ¡Sofía! Qué linda hicieron a Sofía. Oh, y la mariposa. Wow, vean las texturas. Qué increíble se ve todo esto. Nuestro pelo. Me alegro mucho verte. Oh, está linda. Oh, yo soy Sofía. He estado esperando por ti. Busqué por toda la ciudad de Krat para encontrarte. Has de tener preguntas. Geppetto tendrá las respuestas. Pero tenemos que encontrarlo a él primero. La última vez se le vio en la avenida Elysium. Los humanos no están seguros en Krat y ese barrio es uno de los peores. Por favor, encuentra a Geppetto en la avenida Elysium. Te explicaré más después, dice. Ok, bien, so podemos subir de nivel con ella. Con Sofía. Bien, le quiero subir a la capacidad. Quiero volverme más ágil, la verdad que estoy muy... No sé si sea vigor, no, vigor tiene que ser la vida. No, vitalidad tiene que ser la vida. Entonces vigor, ¿qué frega? El aguante, sí. Imagino que esto es el que no nos cansemos. Pero nos servirá también con ser ligeros. Bien. Uf, yo creo que sí estaría bien subir la capacidad. He escuchado, no sé a quién escuché en YouTube diciendo que capacidad está bien porque así podemos equipar las armas más fuertes y todo eso. Fíjate en Gemini. ¿Está ¿qué? ¿Patidifuso? Gemini está bien. Esa es prueba de que estás quebrado. El verdadero Gemini es más nervioso o más calmado. No tan calmado. No soy inventora, pero quizás lo pueda arreglar. O tal vez él se pueda arreglar él mismo. Espera. Llévate este reloj. Krat es un laberinto lleno de peligros. Este reloj te guiará. Te guiará, dice. Ten cuidado. Chico, listo. Ok, reloj de bolsillo de fase lunar. Ok. Oh, qué linda me la hicieron a Sofía. Puedo usar mi poder para ayudarte. Sobre el ergo. Ergo is the miracle that made Krat prosper. Es el milagro que hizo que prosperara Krat. Sin ergo, there would be no automated puppets no hubieran marionetas automatas. Cuando te mueves, tú estás usando el poder de ergo dentro de ti. Reúne más, te hará más fuerte, dice. Okay. In the folklore of Krat, en el folclore de Krat, es habitual que un grillo haga de guía. Por eso estos modelos automatizados se popularizaron. Pero Gemini es único. Es mucho más que un guía. Cuando te vayas conociéndolo más, entenderás a qué me refiero. ¿Ok?